balconcito, porque ninguna casa es casa si no tiene un balcón, papu. Entonces vamos a checar aquí cuántos cuadros tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¡Ah! 27. ¿Verdad que no se puede contar con el lag un carajo? Perdón, perdón por ese grito, pero es que me iba a morir. Me iba a morir. Ok. Entonces son 27. Pues vamos a dejarle 10 y 10 y que sea 17 la entrada al balcón. Entonces voy a contar para acá 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos que picar 7. Bueno, lo voy a hacer yo. No se apuren ustedes, amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero es que si no cuento como retrasado mental, se me va el pedo. Ok, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, un amigo hoy me hizo pedirle su teléfono a una amiga, pero esa amiga tiene novio y se pusieron a pelear y me sentí mal. ¿Qué le puedo hacer yo a eso? Yo no puedo interceder en el amor. Can you feel the love? Oh, ese maldito ladrillo tapó mi cara. Tonight. Ok. What the hell is going on, bro? Tengo mucho miedo. No, es que estar tan lagueado acá arriba es peligroso. Amigos, pues hay que apurarnos, ¿eh? Porque, o sea, tampoco tenemos los años. Los años de los años. Ah, caraño. Bueno, sí, sí tenemos varios años. Si eres joven, tienes varios años. ¿17? Ya. Apúrate, apúrate. Porque no me gustaría que este video fuera tan largo. O sea, me gusta hacer los videos largos porque luego yo neta a veces no hago nada y dejo un video corriendo de YouTube. O sea, y luego tengo que ver el comercial. Ay, sí. Ah, obviamente no lo veo. Ay, sí. No, no es cierto. Estoy viendo videos de YouTube y es como que luego los dejo y ni siquiera lo estoy viendo, pero estoy como, o sea, lo pongo de fondo de pantalla, ¿sabes? O sea, como ahí todo tonto. Voy a usar esta sandstone. No puedo hacer, ¿puedo hacer algo con ella? Si puedo hacer suelo, me cago, ¿eh? O sea, me orino de la alegría y luego regurgito mi orina de manera grotesca. A ver, vamos a ver. ¡Qué huevo! ¡A huevo! A ver, vamos a ver. Vamos a hacer 12 para ver cómo se ve y si se ve culero. Es que saben que también estaba pensando. Puedo poner. Híjole. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¡Eh! Soy una puta hostia. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Pero en ese caso sí tendría que ser con los bloques enteros. A ver, vamos a ver. Ok, sandstone, ¿eh? Esto es por. Aguas, aguas con la sandstone. Vamos a poner aquí este otro bloque para darle un bonito contraste. Yo soy ingeniero arquitecto en Minecraft, Toña Toña, ¿eh? Así, así, así búscame en mi página de Facebook y así me vas a encontrar. Este contorno es muy importante. O sea, noten cómo aquí me estoy valiendo de mi agilidad. Me estoy jugando la vida por ustedes, amiguitos, ¿eh? O sea, estoy perreando contra aquí macizo, contra el piso, pero. Papu, este extremo, güey. O sea, es como esos videos de los güeyes que se suben a los rascacielos gigantes. Ah, y sí, así se cuelgan bien verga. Además, hasta te voy a enseñar. I'm all the way up. Aquí es donde salto. ¡Oh! Mi cola, ya. Volviendo a mi cabeza cuadrada. Yo creo que hasta aquí de mazapán iba a decir. De. Pinche chingada. Esta cosa está chido. A ver, entonces aquí. Y luego vamos a hacer acá. El mero mira. El cambiazo, carnal. Pones esta era el. Y luego que. Ah, no mames, chingada madre. Uy, cómo me dolió en el alma. Es que yo no tengo el mod de que puedes arreglarlo, así que vidrio. Les digo, nosotros jugamos en old school style. Old school style, baby. Y aparte somos la hostica. Hostica que mastica. Entonces, muy bien. Muy bien, yo creo que todo este proyecto que estamos teniendo en Minecraft, en cuanto al blog, el avance, la entrega, el entusiasmo, el fútbol, o sea, todo está muy bien.
También por eso no me preocupo tanto. ¡Ah! ¡No! Es que sabía que no la iba a poder recoger porque a estas alturas ya. A estas alturas el sistema está muy. En una cortina de humo. Es Yuñez. A ver, ya. Vamos a. Compra la nueva canción. Vamos a ver. Estamos poniendo en estos momentos lo que es la infraestructura para la futura utilización de productos elásticos amalgamables, polidérmicos, aislados. ¿qué estoy diciendo? Ya, perdí el trend de la conversación, disculpe. A ver, vamos a ver. Entonces ponemos esta. Uy. Toñita, ¿qué te pasa? Oye, Toña. Toña, pilla. Pilla, Toña. Oye. Perdóname, Mayer. Perdóname. Okay, ya. ¿Cómo ven el balcón? La idea pilla. Pilla, pilla. Ok, lo que vamos a necesitar entonces, ya sabemos qué es. Es más arena. Entonces, amigos, en el siguiente episodio saben muy bien lo que vamos a hacer. Bueno, ahorita vamos a terminar de colocar esto rápidamente. Aunque sea nada más de un lado. Aunque sea nada más para que se den la idea chida. Es más. Es más, paps. Para que vean que Mike piensa en todo, ¿eh? Watchense esta. Watchense esta, papus. No mames. Ay, cabrón, neta. Pensé que me había muerto. ¿Saben qué? Esta revelación es tan grande que me hace pensar que no debo arriesgar mi vida tanto. Así que aquí voy a dejar el video de hoy, hermanos. Porque la vida es una y la quiero vivir con Toña. Hoy hay una chava que se llama Blanca que me he topado últimamente y la neta, algo. O sea, al principio nada se me hacía bonita y como que la veía y era como, ay, qué linda, ¿no? Qué buen pedo. La niña, qué linda, qué vacía, qué simpática. Pero últimamente, no sé. Ya me estaba como que gustando. Es que tiene una. No sé qué pedo. Tiene como que acá, ese flow. Es como si fuera. Así, digamos, ella si fuera en China, haría como que. Si fuera China, haría que todos en China se reverenciaran ante ella, ante su poder. Sí, haría que le construyeran un monumento gigantesco como Michael Jackson en su película. Siento que esa es Blanca, ¿sabes? Y es lo que más me excita de ella. No, perdón, qué pedo. No, no me excita, o sea. Bueno, la neta, más. No, qué pedo, qué me pasa. Es que no sé por qué les pasa ahí, por qué las mujeres son así. ¿Por qué son tan bellas? Ella sí está bien guapa, la verdad. Y no me gusta aceptarlo, me caga que las mujeres sepan que están guapas. Bueno, a ver, entonces vamos a picar aquí. Clac, 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 clac. Como ven, este es el concepto del ventanal que tengo. Tengo que hacer una escalera más alta que nos lleve al cielo. Yo quiero llegar al cielo. Y mi planta de chícharos mágicos. Lo único malo es que no tengo mi planta de chícharos mágicos. Ayer encontré la semilla. No puedo poner bloques en el piso si estoy viéndolos. ¿O qué pedo? Pon tu puto bloque. Ok. Ayer encontré la semilla. Agua de frutos naturales. Mi planta de chícharos. Ok. Entonces nos vemos en el siguiente. No sé qué está pasando. Ya me voy. Mejor. Así hay que dejarlo, amigos. Esto es incómodo. Pero en el siguiente episodio no se pierdan a Toña la lesbiana poniendo el resto de su ventana y terminando el balcón de su casa. Increíble. No lo puedo creer. Qué bien de belleza. Los amo a todos, amigos. Los checo en otro episodio. Nos vemos.